Saludos, ha llegado el momento que tanto esperábamos. Todos los equipos buscan escribir sus guiones con la esperanza de que sea el suyo el que quede tallado en la cima. Estos momentos hay que vivirlos con pasión y esperanza, pero siempre trabajando duro. Un buen comienzo como el que todos buscan. Escenas vibrantes, un mar con los colores del equipo, canciones que resuenan en las cuerdas vocales colectivas de todos los presentes. La combinación perfecta para los próximos 90 minutos de acción. Por cierto, ya empezamos, doctor. Japón contra Corea del Sur. ¡Kyung Woo-young! Hugo. Kim Jong-won. La ve y decide interceptar. Pase filtrado. Recibe, pega portería. Buen balón, mala conclusión. En efecto, el pase lo fue todo. Grandísimo control de la pelota. Japón tendrá su primer córner, el primero que vemos en todo el partido. ¡De cabeza! ¡Qué buena atajada del guardameta! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Y reaccionó con mucha rapidez. Aparece por la derecha como por arte de magia. ¡Ojo con Wang Hee-chan! Me gusta cómo se están acomodando. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Muchísima gente adentro del área. Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio. Va para el otro lado. Y consigue conectar el pase. ¡Interceptó el pase! Jeong Woo-young sucumbe a la presión. Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0. Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar.
Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. La intención estaba ahí, pero su ritmo de juego era distinto al de los demás. La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota. Japón. Tuvo que darse cuenta que no había manera de avanzar, simplemente no había espacio. Inamoto. Endo. La juega hacia el extremo. La tiene y se abre un espacio. Ahora tira el centro. ¡Qué cabezazo bestial! ¡Uf! Podría haber hecho más. ¡Qué buena sincronización! Un cruce como ese, con la velocidad y dirección adecuados, puede ser una pesadilla para defender. Busca a su delantero. ¡Atención con esta! Busca el pase cruzado. Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Son Heung-min. Kim Jong-won. Kim Tae-won. Son Heung-min. ¡Ojo con Won Hee-chan! ¡Qué bien se la robó! Tienen mucho espacio, hay peligro de gol. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Va a buscar el gol! Ese impacto se quería meter en el poste izquierdo. Gran disparo, muy bien colocado. Le faltó ligeramente suerte para anotar. Me agrada lo que hizo. Nunca está de más contar con apoyo. Son Heung-min. ¡Cañonazo de Son Heung-min! ¡Gol! ¡Me quiero morir! ¡Este es un gol infartante! Y ese es el primer gol de este partido. Supongo que esto es lo que se llama una definición para la foto. Esto es lo que mejor hace. Estaba a una distancia ideal y tenía el ángulo perfecto. Y dijo, ahí te va. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. Bueno, esto debería poner las cosas interesantes. Sin duda, los contrincantes se verán obligados a jugar un partido más abierto y arriesgado. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, ¡tiro el hueco! Ese error por poco les cuesta muy caro. Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. En Taiwán. Jong Woo-jong. Lee Kang-in. No lo va a poder adelantar. Ese metió el disparo. Qué buen intento, pero un poco desviado. Creo que estará un poco decepcionado con eso. Por lo menos hubiera dado en el blanco. Acá está el arquero con la pelota. Two added minutes has been indicated. Filtra ese pase, a ver qué pasa.
Minamino. Y se aseguró de que no pasara. Patea la bola hacia adelante. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Consistente, aguerrido. Supongo que esas son las palabras que describen mejor el comienzo de este encuentro. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, solo hay un gol. Definitivamente no deben estar muy satisfechos con esta primera mitad. Parecían asustados, no tenían iniciativa, sobre todo la parte de arriba. No me sorprendería en absoluto ver algunos cambios. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se ha perdido los primeros instantes del segundo tiempo. Creo que deben salir desde el arranque del segundo tiempo con una grandísima intensidad y una grandísima determinación. Si lo consiguen, para mí, podrían volver al partido. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. ¡Qué peligro ese pase, por favor! Jong-Woo-Jong. Inamoto. ¡Pase al hueco! Kim Jong-won. Lo tenía en la mira y ahí está. ¡Filtrada! La tenían muy difícil, pero se salvaron. La verdad, me preocupa un poco la manera en la que fueron exhibidos. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. ¡Qué bien la paró! ¡Quiere superar a la defensa! Un pase sin ton ni son, muy malo. ¡Inamoto! ¡Ah, qué bien la interceptó! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡La tiene en el centro! ¡Puede venir el gol! ¡La juegan por dentro! ¡Pelota a la derecha! Sin duda tiene que continuar así. Efectivamente, o se lanzan por todo, se quedan fuera de combate. Más les vale. Y va para adelante. El balón va al medio. Se tira de palomita. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡De Japón! ¡Qué ruido! ¡Qué estruendo! ¡Qué locura! ¡Esto es épico! Entró volando una paloma en el aire. ¡Qué remate fantástico! ¡Qué forma de cabecear tiene este tipo! Un gol de muchísima calidad. Y bien, hay un cambio. Parecía llevar tiempo en las tarjetas desde hace unos minutos. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Había buenas posibilidades de que empataran y estos tipos no dudaron ante la portería rival. Busca su delantero. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Inamoto. La intercepta sin problema. ¡Qué buena coordinación! No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Más les vale hacerlo bien y rápido. ¡La recupera! Lo obligan a retroceder. Jong-Woo-Jong. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? A pesar de todo, el nivel de intensidad se ha mantenido igual. Se ve que ambos quieren el triunfo. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Llegó sin mayor problema. Fue muy evidente esta falta.
Va a registrarlo en su libreta. Un pase bastante impreciso. Linda pelota, que bien lo vio. ¡Ojo con Wang Hee-chan! Nos acercamos al final del partido. Si el marcador sigue así, nos iremos a tiempos extra. Hay que buscar la forma de desequilibrar para romper el empate. Japón estuvo a nada de irse con las manos vacías. Consigue el pase. Se abre camino como si nada. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Podrían llegar hasta la portería rival. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Cortó el pase! Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Gran centro, enorme cabezazo. Un excelente servicio, solo que se podía haber hecho más. Creo que podemos esperar más de ellos ahora. Todo lo que se necesitaba era una mejor sincronización. Substitution. Corea del Sur realiza su primer cambio. Two added minutes has been indicated. Inamoto. No estoy seguro cuál es el plan, pero todos están dejando muy en claro lo que se debe hacer. La juega hacia el extremo. Pues ha sonado el silbatazo final y aún los dos equipos se encuentran en punto muerto. Ambos equipos comenzaron jugando por el empate. Hacia el final fue bastante decepcionante. No fue un gran espectáculo para los pobres aficionados. El árbitro ha pitado el final de la segunda parte con empate en el marcador. Nadie logró adelantarse, así que, señoras y señores, hay tiempo extra. Substitution for Japan, number six. Una verdadera prueba de resistencia y carácter para los jugadores de ambos equipos. Ahora que estamos ya en los tiempos extra. Tiene una gran opción de disparo. Desde ahí pueden vestir. Frena en el centro. La ve volar y les dijo que no. Y no deja que se salgan con la suya. Japón consigue su segundo córner. Por su parte, el otro equipo lleva cero. Buen despeje. Pueden contraatacar si se dan prisa. ¡La hace! Y ahora ya tiene la pelota. Suena el silbato, eso es falta. Y lo vio venir. Se la señaló muy bien y la recibe. ¡Va con el impacto! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡En verdad impresionante! ¡Doctor! Esto pone el listón más arriba que nunca. ¡Qué golazo!
sin tiempo ni espacio para defender, las cosas no podían ser más fáciles. La definió bien, señor Martinoli, pero no creo que pudiéramos esperar algo más si tomamos en cuenta la cantidad de tiempo y espacios disponibles. Esto es justo lo que esperábamos. Lee Kang-in. Parece una jugada de peligro. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. La mueve a su derecha. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo... Y con esto llega el final de la primera parte del tiempo extra. ¿Regreso? No lo vi venir. Y estoy seguro que en la grada tampoco lo imaginaron. Como hemos visto la cosa, doctor, es posible que esta historia nos ofrezca todavía algún final inesperado. Creo que tenemos por delante 15 minutos maravillosos. Ya volvió a empezar la acción y no habíamos terminado. Así que, ¿qué equipo se dará el lujo de la última carcajada? ¡Quiere superar a la defensa! ¡La manda dentro del área! Song Heung-min. Un buen pase y esta podría ser la buena. Y la controla sin complicaciones. ¡Qué buena coordinación! Sasaki. La controla Tomiyasu. La juegan con el guardameta. Sakai. Japón. Solo tiene que dormir el balón para conseguir el partido. Y va para adelante. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Tremendo centro. Intenta el peligro. Song Heung-min. Song Heung-min. Se terminó el juego. Ha pitado el árbitro. Un resultado perfecto. Thank you.
Saludos, ha llegado el momento que tanto esperábamos. Todos los equipos buscan escribir sus guiones con la esperanza de que sea el suyo el que quede tallado en la cima. En estos momentos hay que vivirlos con pasión y esperanza, pero siempre trabajando duro. Un buen comienzo como el que todos buscan. Bueno, la preparación previa al partido ha sido fantástica. Ahora el problema es que el encuentro siga por ese mismo camino. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. ¡Paco del impacto! Se siente aliviado de haberla despejado. Lee Jae-sung. La juega hacia la derecha. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! Tendrán tiro de esquina. Será el primero del partido. Son Heung-min. Va cortito. Cuidado, ahora se viene el contraataque. Va de un extremo a otro. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Juan Inbeon. Sigue avanzando. ¡Impacto! La pelota le cayó como regalo. Y despeja sin pensarlo. Y salió el balón. Juan Inbeon. Construyendo. ¡Atención con el disparo! Se reanuda el juego sacando de banda. ¡Mira, Tudres! ¡Aprovecha la oportunidad! Se anticipa. Gran intercepción. Va hacia el extremo izquierdo. Busca a su delantero. Se necesitaba una mejor pelota, pero al menos parecía bonita la jugada. Japón pudo haberlo hecho peor, tomando en cuenta la sutileza y paciencia que mostraron. El problema es que les leyeron la jugada. Seon Heung-min avanza con todo. Eso es sinónimo de un problema. ¡Llegó el impacto! No, no va a llegar esa bola. Estuvieron a nada de meter el gol. No podía recuperarlo mejor. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Lee Jae-sung. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Y despeja hasta el otro lado. Kim Min-jae. Corea del Sur. Está acertando sus pases. Inamoto. La intercepta sin problema. Se la señaló muy bien y la recibe. Sakai. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. No pudo de veras meterla en esa. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. ¡Qué buena coordinación! Esta es la oportunidad para Son Heung-min. Y va para adelante. Minamino. Y lo vio venir. Llegó sin mayor problema.
No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Minamino. Patea la bola hacia adelante. El balón va por la izquierda. ¡Qué buen balón! Quiere superar a la defensa. ¡Minamino! ¡Gran salvado del guardameta! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! Pueden contraatacar si se dan prisa. Siempre existe peligro de que esto suceda. Song Heung-min. Hwang In-beon decide jugarla atrás. Lo intentó solo, pero sin éxito. Y la controla sin complicaciones. Se la señaló muy bien y la recibe. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Hwang In-beom. Esto termina en gol seguro. Centro al área. Buen despeje. Inamoto la juega hacia el extremo. ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Efectivamente, como dice la vieja creencia, no hay partidos fáciles. Ninguno de los dos avanza más allá de donde estaban hace 45 minutos, pero esto está lejos de ser aburrido, lento. Gran juego hasta ahora. ¿Cómo resumiría el primer tiempo, doctor? No necesito ver las estadísticas en pantalla para decir que el porcentaje de pases completos en esta mitad ha sido horroroso. Vemos muy a menudo cómo los jugadores terminan molestos por no saber tomar decisiones, pero estoy seguro de que el entrenador les va a decir que tienen que dar mucho más de sí mismos. Es probable que incluso veamos uno o hasta dos cambios. La historia nos dice que estamos 0-0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Volvemos a las acciones. Un partido trabado hasta ahora. A ver si cambian las cosas. Pase filtrado. Un pase bastante impreciso. Fierrazo descomunal. Se me... Otra oportunidad más. ¡Gol! ¡Miren qué joya! ¡No lo puedo creer! Por eso tiene la reputación que tiene. Es más rápido y más preciso en situaciones como esta. Y así como así, le da a su equipo lo que le hace falta. Brillante. Un fantástico remate, una volea espectacular. Este es uno de los gestos técnicos más complejos de realizar en el fútbol. Primero hay que imaginarse la jugada y luego definirla con esta maravillosa técnica individual. Y abrió en el marcador un gol de gran impacto al arco. Buena carrera, gran cadencia. Busca a su delantero. Está demostrando ser muy hábil. Busca un compañero. Kim Min-jae. Estaba alerta y lo recupera. Jong Woo-jong. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Pase cruzado de Kubo. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Song Heung-min. La recupera y puede volver a intentarlo.
La alternativa ahora pasa para ellos. Un buen pase y esta podría ser la buena. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. ¡Qué buena coordinación! Se pasó de rosca pegándole a la bola. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. El entrenador debe haber pensado que no tenía una ventaja muy sólida. Es mejor retirar a cualquiera que muestre fatiga alguna. ¡Mira qué buen balón! Fue muy afortunado en salir vivito y coleando. Vaya barrida salvada. ¡Tiene el carril libre! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! Inamoto. Toca bien la pelota. ¡Aquí le va a dar! Y lo vio venir. Se la señaló muy bien y la recibe. Buena carrera por la izquierda. ¿Sacarán provecho? ¡Mete el centro! ¡El cabezazo! ¡Uf! Podría haber hecho más. Sí, eso fue peligroso. Ese tipo de pelotas puede hacer estragos en la defensa. Sucesión rápida de pases. Bien pensado. ¡Metió el disparo! ¡Gol! ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Impresionante anotación! Ahora están arriba por dos. Corea del Sur. Se arriesgó a perder posesión a mitad de la cancha. Un pase equivocado puede ser robado y puede ser realmente mortal. Creo que a eso se le llama reemplazo inspirado. ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! El equipo se ve muy cómodo en la cancha. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta ventaja. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. No, hoy no pasa nadie por ahí. La intercepta sin problema. Llegó sin mayor problema. Consigue el pase. Consigue meter un pase cruzado. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. Y va para adelante. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Busca a su delantero. Parece una jugada de peligro. Esta es la buena. Arremete con su juego. Lee Kang-in. Por los costados, quizá tengan mejor suerte. Two added minutes has been indicated. Pase al hueco. Es la clase de jugada que todo defensa odia ver. Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Pase filtrado. Ah, no, bueno. Dispara el arco. Tan cerca, pero va a ser el último tiro del partido en cuanto el silbato suene.